24 de mayo, desde las 7 de la mañana, ven y únete a la jornada de fiesta de Belén en el puerto de Santa Rosa. Autoridades y vecinos de Belén, cumplamos toda nuestra responsabilidad para tener un Belén limpio y libre de basura. Los niños lo reclaman. Es un mensaje de IFAN y las organizaciones de niños y niñas de Belén. ¿Por qué el Festival del Agua? ¿Por qué en Belén? ¿Qué cosa es lo que ustedes quieren comprobar y probar con esto a la comunidad? Bueno, cuando hablamos de festival, no solo siempre hablamos de fiestas, sino que queremos dar una reflexión a las personas que no contaminen nuestros ríos, como se ve que tenemos el río Itaya, que es muy contaminado por las personas, y queremos dar un mensaje de reflexión que no contamine nuestra agua, nuestra fuente de vida que tenemos. Eso es cierto. Es importante cuidar el agua y dar un honor y un homenaje a nuestra madre Yacumama, porque muchos nosotros, las personas, los humanos, no lo valoramos lo que ella nos da. Si no fuera gracias a ella, los ríos no existirían, no habría nada, ¿con qué la gente viviría? ¡Somos los superprotectores del río Itaya! Nosotros somos los reyes de la contaminación. Nosotros venimos a luchar por nuestro río. Y nosotros venimos por la contaminación, para que podamos vivir felices, para que sigan contaminando. Pero nosotros, los superprotectores, venimos a luchar por el río, porque el río es fuente vital para todos los seres humanos. Pues no lo creo. Las personas no hacen eso. Las personas, al contrario, nos nutren más, contaminan más. ¿Que por qué hacemos esta propaganda, estas campañas que vienen realizando las organizaciones? ¿Por qué? Porque nosotros de los ríos lo vivimos, tomamos, lavamos, nos bañamos, nos divertimos, pero también al mismo tiempo seríamos más felices si ese río no estaría contaminado. Pero realmente la sociedad no entiende, la sociedad lo ensucia, las poblaciones, y mucho menos que las autoridades no toman conciencia. Y te mandamos nuestros superpoderes de la responsabilidad. ¡Poder de gases tóxicos! ¡Yeah! ¡Bien! ¡Ya dije! ¡Poder de la sabiduría! ¡Yeah! Este poder les va a lastimar. ¡Basura orgánica e inorgánica podrido! ¡Ya! ¡Yeah! Vivimos mejor. En el río Itaya estamos cultivando nuevas relaciones con la naturaleza, convivencia y armonía. Somos los pilares, pilares que sostienen una nueva vida. Nuestras poblaciones, una hermandad. Somos padres. Así es, y ellas comentan que no solo están participando de esta comunidad, sino de varias comunidades que están juntando a los niños. Y qué bueno ver este tipo de evento en la cual los niños son los que participan y los que organizan. El 24, que es el martes de su presente mes, que vamos a empezar con la campaña de limpieza, se dice el lema, con ternura venceremos la basura. Muy bien. Vamos a limpiar nuestra comunidad. Trabajamos todos, lo vamos a lograr. Quitemos las botellas de nuestra vecindad. Pongamos la basura siempre en su lugar y juntos venceremos la enfermedad. Vamos a limpiar nuestra comunidad. Trabajando unidos, lo vamos a lograr. El peor enemigo es la suciedad. Un río siempre limpio será un mejor. Se ha recogido una tonelada de residuos sólidos, plásticos y residuos orgánicos. ¿Okay? Esta campaña que se hizo
Ha sido un éxito. La municipalidad va a participar en esta campaña con el recojo de los inservibles que se acopia acá en un punto que se ha considerado, ¿no?, de lo que se obtiene de los recojos de los niños y de la población, limpiando toda esta zona que se ha designado en este trabajo. Deseo que respetemos a la naturaleza, cuide el agua y manténla limpia. Cuidemos las plantas. Cuidando el bosque, formamos cultura. Amemos la naturaleza y el agua. Nosotros, los niños y niñas, organizados, porque estamos organizados, unidos, queremos demostrar que nuestra voz se escuche, que somos capaces de lograr muchas cosas. Queremos que las autoridades nos apoyen, las personas. Y hemos empezado con el apoyo de nuestros padres. Nuestros padres ya han empezado a apoyar y a confiar en nosotros, que sí podemos vivir en un ambiente muy seguro. El río Itaya se ve muy contaminado. Y yo, en verdad, ya a años quiero que el río Itaya sea un agua limpia, como cae del cielo. Es uno de los sueños míos que quisiera que se llegue con el apoyo de todos ustedes. Y esa concientización me ha traído hasta aquí para participar en el 5º Gran Festival del Agua. Estoy maravillada por las cosas buenas que se hacen, de ese empoderamiento de los niños, que realmente reclaman sus derechos, que sí se preocupan por el futuro, por el presente, es decir, esto se tiene que cambiar para que ellos los lleven a ser mejores, a lograr cosas. De verdad los felicito. Y para mí es un honor, para mí es el regalo de estar aquí. Nos organizamos porque queremos que la gente nos escuche, oyen nuestras voces, que sí somos capaces de lograr muchas cosas y poder dar la iniciativa. Lo que planteamos como alternativa ante la contaminación, tenemos lo que es el baño seco, las composteras, que es donde se pone abono orgánico, todo lo que es orgánico y se lo hace abono, los huertos de la ternura, para disminuir la desnutrición que hay en nuestras comunidades, la captación de agua de lluvia. Esas son las ecotecnologías que estamos planteando nosotros como alternativa. A mi organización, que es ahora, no sabía expresarme de una manera correcta. O sea, nunca me expresaba como me estoy expresando ahora, ¿no? Desde que yo me empecé a ir a mi organización, mi vida cambió, ¿no? En la manera de las exposiciones, cómo aprender a expresarme, ¿no? Y también de una parte me ha ido a mi vida sentimental, ¿no? Que también a conocer mis derechos. Hay la violencia ecológica, que es cuando las personas botan basura a río. Es un tipo de violencia que nos hace daño a nosotros y se hacen daños a ellos mismos sin saber las consecuencias que les puede traer botar basura a río, ¿no? Y que el río cada vez está más contaminado y enfermo. Queremos dar a conocer a las demás personas que no saben o quizás que se concienticen más, seguir sensibilizando. Por eso es que se hace la campaña
del Gran Festival del Agua, que estamos por la quinta edición, que venimos luchando, seguimos protestando, una forma de protesta diferente, no como lo hacen los políticos, lo hacen con violencia, que hacen con ruidos, que hacen con propuestas, que hasta ellos mismos pelean, sino nosotros hacemos algo diferente, mostrando qué podemos hacer con la basura, con la contaminación. En los ríos, en la calle, donde que nosotros nos vayamos, encontramos una botella tirada, una bolsa, encontramos, nosotros lo podemos reutilizar. Hay mil maneras innovadoras para renovar las cosas. Y también queremos dar a conocer que las autoridades no nos vean como víctimas, tampoco si nosotros nos vamos a los medios de comunicación, a la televisión, a la radio, que hacemos un pedido y un llamado a las autoridades, no quiere decir que los niños, las organizaciones son víctimas. No queremos que las autoridades y la gente digan, ay, pobrecitos, esos niños nos vienen a pedir que hagamos esto, sino nos vamos con algo innovador, algo con las manos llenas, con muchas propuestas interesantes. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Nosotros respondemos. Nosotros respondemos. El Quinto Festival. El Quinto Festival. 2016. 2016. ¡Alevín! 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 ¡Bam, bam! ¡Festival! ¡Festival! Mejor en un mundo mejor.